Y hola, hola, mi gente que me sigue a través, che. Vamos a atravesar. ¡Upa! Hay fango, papá. Vamos a atravesar aquí este parque que yo sé que a Julián le da miedo, porque tiene miedo que lo ataquen. Aquí más fácil te puede atacar un tigre, un lobo, un oso, que cualquier gente. Vamos a atravesar aquí ahora. ¿Qué hora es, che? 8 de la noche. A ver, 8 de la noche son las. Oye, qué cosa, hoy creo que 11 de marzo. Y vamos a atravesar este parque aquí porque hoy nos toca trabajar hasta tarde. Terminamos a las 2 de la mañana. Pero no importa. Hay que. Eso es cuando tú. A ti te gusta viajar como a mí, que me gusta viajar mucho. Hay que buscar el extra, papá. ¿Ve? Miren, estamos cerca del aeropuerto. Mira un avión, mira. ¿Quién vendrá ahí? Ahí seguro viene Gedalia, Kenny, el Richie, Julián de Argentina, Nelson. ¿Quién más viene por ahí? Hagan señas, caballero. Saquen la mano por la ventanilla del avión. Bueno, está haciendo, no sé, no me di cuenta del tiempo, pero debe estar haciendo como menos 2, menos 3 grados. Miren aquí un pocito de hielo, la nieve que queda de ayer. Y ven, cuando hace menos cero, por abajo de cero, ¿ves? Esto fue lo que cayó. Oye, oye cómo suena. Se congeló, papá. Eso se congela. Entonces aquí si te haces loco y no caminas bien, tumbo. Te cae. Te cae, papá. Hay que mirar por donde uno camina. Por aquí ahora. Casi siempre cuando entran por aquí los aviones, pasan un montón aquí por arriba de este parque. Porque el aeropuerto está detrás de nosotros. Óyelo por allá. Oye, las gaviotas todavía están despiertas. ¿Qué clase loca son las gaviotas esas? Bueno. Este parque ya ustedes lo han visto, yo se lo he grabado, está haciendo aire frío porque lo siento en el pantalón y eso que tengo el doble puesto. Como le dicen ellos aquí, una licra esa por abajo. Pero en realidad el mío no es una licra. Uy, ahí va otro avión, mira. Uy. Bueno. Nosotros vamos a seguir, que lo que nos interesa no es el avión. El avión ni se ve allá arriba. Esto por aquí, lo malo de esto aquí es que cuando comienza a derretirse ese hielo que está ahí, se convierte en fango. Pero ahora está crujiente. Bueno, una mezcla de los dos. Oye, cómo suena, crachi, crachi, crachi. Yo no sé, esa gente que vive en el frío y que a veces se pierden en la nieve y se pasan un día, 2 o 3 días perdidos y sobreviven. Eso deben tener el corazón de hielo. Porque uno que camina un poquito aquí siente el frío ahí que se lo está comiendo. Imagínate toda esa gente. Óyelo. Ustedes oyen los pasos. Como se oye caminando arriba el hielo. Oh, este es hielo. Panco. Menos mal que me puse la bota hoy. Pero sí, está haciendo mucho viento. Imagino que con el viento está haciendo como menos 7 grados. Porque se siente el viento pesado. Te da en la cara. Te sopla, como dice la gente, y tú no lo ves. Pero se siente en la. No tengo. No me puse bufanda, ¿no? Bueno, este año no me puse bufanda. Como el abrigo me tapa el cuello. Pero sí se siente el frío. Y en las manos también. Tengo un par de guantes. Tengo guantes de primavera puestos. Así que imagínate, mira. Coge. Y esta es la calle San Denis. Voy para el metro Sobé por ahí ahora. Para el lado del metro Sobé, por si alguien pregunta. Nito, que le gusta saber por dónde yo ando. Conoce un poquito Montreal, toda la gente.
toda la gente que conoce Montreal. Ahí viene otro avión. ¿Quién vendrá ahora ahí? ¡La gente de México! ¡Y no la hay! Pero ese va muy alto, no creo. ¿Sí? Está frenando. Va muy alto, pero no creo que vaya para el aeropuerto. Porque va muy alto. Va muy alto, posiblemente vaya a Potagua. ¿Ok? Y de aquí a Otagua se llega en media hora. Dije yo Potagua, pero a lo mejor es un avión de esos que bajan rápido, no necesitan, no son como los aviones transatlánticos esos que cuando llegan aquí a Montreal se duermen en el aire ahí entrando. Y allá arriba donde se ven esa luz, por ahí pasa el tren que sale para Terrebonne. El amigo que me decía que fuera Terrebonne. Mira un gato. ¡Musi! Mira un gato que se escapó. ¡Oye! ¿Qué tú has escapado, muchacho? Míralo ahí, mira. Estará cazando guayabitas. Míralo ahí. No tiene miedo. Me escucha y no hace nada, mira. Es seguro que vi una guayabita. Por ahí, mira. Mira el menino ese, ¿eh? Y bueno, ya salimos a la placa. Ah, mirar para atrás. Yo mirando para atrás porque ahorita vi por aquí. Por ahí vi que venía un hombre caminando. ¡Oño! Mira cómo voy yo forrado hasta el techo y no se sabe hasta cuándo, papá. Ya me tuve que meter la mano en el bolsillo porque me estaba apretando el frío, me estaba apretando un poco. Y esta calle aquí sería la calle Berry, que se convierte en la calle San Denis hasta el centro de la ciudad. Ustedes ven, casi no hay nieve, pero está haciendo frío. Vamos a ver cómo se portan los próximos días. Y después vieron los colores lindos de la primavera. Aero, no se pueden quejar. La gente que quiere aprender sobre Montreal, con Chechelo están viendo casi todo. Miren qué chulita se ve esa calle por ahí. Y recuerdo que me decía los otros días, Julián, vos estás loco, por ahí yo no atravieso. Por ahí yo no atravieso, si aquí en Argentina te desactivan. Si viene un tipo y me apunta, lo apunto yo también a hacer. ¿Entiendes? ¿Qué tú vas a hacer? Dame el dinero. ¿Hay dinero? No tengo dinero, loco. ¿Tú piensas que yo voy a andar con dinero? Aquí nadie anda con dinero arriba. Canadá es un país desarrollado. ¿Entiendes? Tiene que ser demasiado loco para que te metan un ataque. Porque te desaparecen, papá. Aquí la gente son tranquila por lo general. Puede que por ahí en algún lugar haya algún loco. Algún loco sin sentimiento. Pero por lo general la gente aquí son bien chéveres. Entonces voy caminando por aquí. Ya llevamos como 8 minutos y pico. Perdón. Perdón, se me metió el tufo. No sé si ustedes lo vieron. Ese que pasó para acá, no. Este que iba delante de mí. Ahí, ese que va delante de mí. Lleva un olor a marihuana que parece que lleva un camión arriba. Y se me metió el tufo ese por la nariz. Por eso tuve que... tuve que escupir. Así que perdón a la gente que me vieron. Era muy fuerte el tufo y a mí me hace daño. Entonces, ya casi se está acabando el viaje. Son las 8 y pico de la noche. Hay poca gente en la calle, ya ustedes ven. Y aquí a partir de las 9 de la noche, para que se vayan adaptando a la cultura de aquí sin llegar, a partir de las 8 y media por ahí, hacia las 9 de la noche, ya uno no llama a las amistades o no llama a gente aquí. A la mitad a lo mejor pasa, una mitad de cercana, pero ya después de las 8:30 casi nadie te va a llamar por teléfono a tu casa para molestarte, ¿entiendes? O para lo que sea, si llama a esa hora es porque es urgencia. Pero nada más para llamarle, oye, mañana, eso no existe. Se respeta mucho eso, ¿entiendes? Por eso cuando un ejemplo, ya día entre semana, después de las 9 de la noche, no haga bulla en el barrio porque te pueden llamar la policía.
El respeto entre vecinos, respeto solidario, papá. Ya tú sabes. ¿Qué me dijiste? Bueno, caballero. Ya en la próxima esquina, cuando llegue allí, le voy a estar terminando el video. Este video de acá en el día de hoy. Opa. Se ve bien mi cara ahí. Uf. Está haciendo frío. Se siente en la cara cuando... En la cara, en la mano. ¿Ve? Se siente bien el frito, pero bueno, yo escondo la mano en el bolsillo. Un bolsillo ahí bueno. Y lo escondo. Y ahora voy a llegar a esta esquina, que es la esquina de la calle Berry. Con... La calle Berry con Sobé. Oh, perdón. Vean, ahí está el símbolo, las flechas así, para el metro. Es de la calle Sobé. Ese es Berry. Este es Sobé. Y vamos a atravesar ahora aquí. Atravesamos la calle Sobé y terminamos en el metro Sobé nuestro recorrido en el día de hoy. Ya ustedes pueden ver que la bicicleta, yo creo que la han dejado afuera el año entero, no me di cuenta. Pero miren, la bicicleta ya están disponibles para la gente que quieran hacer bicicleta en invierno, ¿eh? Ahí está la bicicleta, aquí tú vienes con una tarjetita ahí, mete la tarjeta Visa ahí, te lleva la bicicleta y la dejas en cualquier otra parte donde haya... estanquillo de este tipo para poner la bicicleta. Miren, ven, cuando esta bicicleta salieron por primera vez, donde primera vez salieron fue aquí en Montreal, se robaron una y la vendieron en el metro, y la vendieron por allá por Arabia, por los países árabes, y saben qué, la encontraron, papá, porque donde única la habían sacado era en Montreal, así que la gente le quitaron la bicicleta, lo cogieron, no sé qué le habrán hecho. Y vean, ahí va llegando el autobús 121. Ese autobús que va llegando ahí, que va para el barrio San Lorenzo. Aquí, el metro se ve. Y por aquí le voy a estar terminando este video en el día de hoy. Bueno, caballeros, ustedes saben. Un avión allá arriba. Muchísimas gracias por seguirnos. Estamos en sintonía. Cheche Travel, de la ciudad de Montreal, en Quebec, Canadá. Se le quiere un montón así de grande. ¡Ya! ¡Qué lindo se ve! Espero que el video sirva. Mira, ya va otro avión, mira. Hoy se ven las estrellas. ¡Oh, qué lindo! Mira, se pueden ver las estrellas hoy, qué bueno. Que casi nunca se ven. No sé si ustedes la ven, si se ven, mira. Unas cuantas estrellitas, qué lindo. Los autobuses estos, los que son... acordeón, cuando llegan al metro abren todas las puertas. Ahí está, 121, que va a poner está Frank. Y aquí viene saliendo un poco de gente del metro ahora corriendo para que no se le vaya la guagua. Si llega un ejemplo un poquito adelantado, espera que tenga el tiempo y luego se va. Porque si se van antes de tiempo lo castigan. O lo castigan, no, le dan un regañito. Le dicen que no lo haga más, que esto, que lo otro, que ya tú sabes, que bimbam, qué sé yo. Que bimbam, qué sé yo, papá. Bueno, ya, ahora sí le voy a terminar el video. Se acabó la charla. Sobé. Y la guagua. Chao, caballero, nos vemos pronto. Aquí está mi guante. Me comí el guante.